Me llamo Rosiel Antigual, soy el reciclador de la comuna de Alcahue. Bueno, el tema del reciclaje, antes que llegue yo al municipio, yo tenía ya una trayectoria de 4 años, 5 años anteriormente reciclando ya, ¿no es cierto? Y a partir de hace 2 años ya nos incorporamos, ¿no es cierto?, al Ministerio de Medio Ambiente en la Municipalidad de Alcahue, en apoyo a ellos y ellos hacia mí. Y de ahí parte, digamos, más fuerte este tema del reciclaje. Vamos atrás a la bodega para sacar el residuo, los cartones y lo que es el naipe. ¿En dónde estamos? En el Chahuel. Y en estos dos sectores va todo el cartón que se recicla, caja seca. ¿Ya? Y aquí va todo lo que es nylon. Nylon para reciclaje. Y acá en este sector va el cartón mojado que es desechado ya que no se recicla. Bueno, yo más o menos tengo actualmente como unos 20 locales más o menos, a 25 locales comerciales, entre supermercados, negocios chicos, hoteles, y digamos puntos limpios, colegios, una aproximación como entre 20 y 25 lugares más o menos de retiro. Algunos locales sí, donde se sale el cartón y el nylon está clasificado, pero de ahí en cocinerías, en puntos limpios, también hay material, pero hay que pasar por una clasificación después del retiro. Lo que hicimos hoy día, que hay que separar vidrio, plástico que no es plástico, que parece que es plástico pero no es plástico, del que se está reciclando en la industria en este momento. Bueno, en este momento estamos entrando a la municipalidad de Alcahue a sacar los residuos que son los papeles. Hola, permiso, buenos días. El contenedor de papel. ¿Cada cuánto tiempo viene a sacar los contenedores? Cada 20 días. ¿Cada 20 días? Sí. ¿Se llena, no? Sí, se llena. Sí. Perfectamente. Bueno, el recorrido de la recolección de cartones, plástico, latas, fierro, batería. Es prácticamente toda la semana completa, ¿ya? En todos los locales comerciales, restaurantes, hoteles. A un comienzo fue medio complejo porque la cultura del reciclaje en esta comuna prácticamente era nula. Y a un comienzo fue complicado porque no teníamos bodegaje, ¿ya? Entonces la jefa de medio ambiente de Puerto Montt viajó hasta este lugar para poder ver el tema en terreno y elegir un lugar específico donde se pueda clasificar y embodegar y todo, la cual también se exigió, ¿no es cierto?, como requisito tener la resolución sanitaria. Para todo esto, yo como reciclador, tuve que acreditar ciertos documentos que tuve que conseguir en empresas que retiran estos residuos, tal como Plastisur, un documento que acredita que yo soy cliente de la empresa Plastisur y estoy entregando mensualmente por allá el cartón, el plástico, y también la otra empresa que también soy cliente por años, Excedentes Limitada, donde estamos tirando el fierro y todo lo que es chatarra ferrosa. El vidrio, tenemos contenedores afuera, como usted pudo ver ahí, hay más de como cerca de 30 contenedores donde vamos colocando el vidrio ahí para
ser enviado prácticamente para el hospital de Coaniquén. Y agradecer a la autoridad en general que dieron el inicio, la partida de esto, don Luis Iglesias, que se esmera en esto, el alcalde don Juan Alberto Pérez, que es un hombre de muy buena voluntad para llevar a cabo este tema. Con buena voluntad y esfuerzo un poco, vamos a lograr a reducir los residuos que se reciclan, ¿no es cierto?, para así tener más tiempo vertedero y también tener un aire más limpio, ya una comunidad más limpia, donde el visitante que viene en el verano puede decir, pues Talcahué es una ciudad que está limpia, donde se puede venir a disfrutar, ¿no es cierto? Y eso. Ojalá todos los colegios, los vecinos, participemos de este tema todo en conjunto.